Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con Emerald City. Vamos al mapa número 4. Urbex. Y sí, evidentemente utilizo truco para poder buscar los secretos. No se emocionen, tampoco crean que ya me pongo a pasarme el mapa. No sabe, unos barriles ahí. Hola, gracias. Aquí ya yo voy. Vaya, vaya. Vamos a ir explorando. 205 enemigos, ¿sabes? Pero son un montón de enemigos, mamma mía. Aquí está el primero. Ya le disparo los barriles. Puta, si esa era una trampa, mal hecho, ¿eh? No sirvió de nada. Ah, ya tenemos la llave azul, así que vámonos. Ay, ay, ay. Va, aquí anito otra llave. Oye, eso perfecto. Bien, gracias, ¿no? A ver, de momento no, vamos por acá, que aquí está el otro, el secreto, el tercero. Muy bien. Ese se muere este. Nos queda un secreto nada más. Vale, ya.
salgo. En lugar de hacer unos escalones, pones un teleport. Eso sí es sad. Malo. Oye, qué ofensa, hermano, una invulnerabilidad. Me ofende, compadre. Esto me ofende a mí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, lo veo súper absurdo esto de colocarte una invulnerabilidad cuando ni faltas. Bueno. Por nada, pero la dificultad tiene poca esta, ¿eh? Bueno, pues ya está. A ver si no me queda un rezagado. Martito. Y aquí. Yikes. Bien. Así. Puta, hermano, si los niveles son todos así, pues bastante decepcionante, ¿eh? No te voy a engañar, son muy decepcionantes si los mapas son todos así. Ya lo que digo, no tiene dificultad aún. Bueno, ¿qué quieren que les diga, señores? No hay dificultad en los mapas. Imagínense, me da sueño. O sea, no es por nada, pero es que en verdad me da un poco de sueño en los mapas. No me gustan mucho. De todas maneras, lo voy a pasar todo y ya está. O sea, no le voy a dar tantas vueltas. Así que, nada, chicos, los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.